Bueno, estamos aquí platicando con el secretario particular del alcalde de León, de Héctor López Santillana, Gonzalo León Zavala, que está manejando de una manera diferente a como se venía haciendo en el pasado el esquema de atención ciudadana. Hay cambios importantes ahí. Gonzalo, bienvenido. Muchas gracias, Arnoldo. Gracias por la invitación y a tus órdenes. Platícame cómo están ahora. ¿Por qué desde la Secretaría Particular se manejan estos programas de atención ciudadana? Mira. Teniendo, digo, toda una infraestructura, desarrollo social, etcétera. ¿Cuál es la idea? Básicamente la idea es, primero que sea un programa que directamente esté supervisando el presidente municipal, por la importancia que reviste el atender cada vez mejor a nuestros ciudadanos y darles una mejor respuesta. Entonces, a través de la Secretaría Particular y su Dirección de Atención Ciudadana, estamos generando un modelo de atención que le hemos denominado Vía Directa, que lleva dos vertientes de atención. Una es la parte virtual y la otra es la parte presencial. En la parte presencial estamos desarrollando giras con el alcalde en zonas rurales, comunidades rurales y en colonias de zonas de pobreza de la ciudad, donde a la par a estas giras estamos llevando módulos de atención de todas las dependencias municipales. Los ponemos en las colonias para que la gente se entere qué tipo de servicios da el municipio, pero que también desde ahí pueda hacer sus solicitudes y trámites. ¿Y tú canalizas? ¿Sí? ¿A diferentes áreas? Todo eso lo canalizamos a diferentes áreas. Todo lo que captamos en esos módulos de atención se captura, se genera un número de folio para el ciudadano y con ese número el ciudadano le puede dar, a través de varios canales de comunicación, le puede dar seguimiento a su solicitud. Pareciera una variante de aquel viejo programa del Miércoles Ciudadano, pero ahora con otra dinámica. Es una dinámica. Sí. El Miércoles Ciudadano era esperar que el ciudadano fuera a presidencia municipal a las mesas de atención. Ahora es sacar la presidencia municipal y llevarla a las colonias, acercarlas a la gente. ¿Esto ocurre en las giras del alcalde? Esto ocurre en las giras del alcalde. ¿Haciendo una por semana aproximadamente? Estamos haciendo una por semana. Generalmente estamos yendo miércoles o jueves a estas zonas de polígonos de pobreza y es donde estamos llevando todos estos módulos y toda esta infraestructura para atender mejor al ciudadano. Si alguien va a la presidencia otro día de la semana también recibe atención. Claro, las oficinas siguen operando de manera normal. Incluso atención ciudadana. Incluso atención ciudadana. También estamos implementando módulos permanentes de atención, no solamente en presidencia municipal. Ya instalamos en las tres centrales de transferencia del CID, en dos centros comerciales, uno que está en el norte y otro en el sur de la ciudad, oficinas de vía directa, y también en las tres plazas de la ciudadanía hemos instalado oficinas, donde el ciudadano ya no tiene que ir hasta presidencia municipal a solicitar o a reportar una falla de un servicio municipal. Ya directamente puede acudir a estas oficinas, ahí se captura su solicitud, de manera igual se le da su número de folio y automáticamente el sistema está enlazado a la central de presidencia municipal y en tiempo real estamos viendo y atendiendo el tema. ¿Vía electrónica? ¿Por qué no llegar también al e-gobierno? Lo estamos haciendo ya, estamos iniciando. En la página www.león.gov.mx ya tenemos un chat ciudadano donde en tiempo real puedes estar chateando con la presidencia y puedes estar haciendo tus reportes o quejas sobre fallas de servicios. De manera adicional, a través de Twitter, también tenemos @atencion_león, donde también se generan reportes y también, de la misma forma, generamos el número de folio y le damos atención al ciudadano. Ahora, Gonzalo, curiosidad personal. Sí. ¿De qué tipo son el mayor número de reportes que reciben? La mayoría de los reportes que estamos recibiendo son básicamente tema de alumbrado público. Es lo que más nos solicita. ¿O sea, lámparas fundidas o lugares donde no hay lámparas? Es correcto. La mayor parte son lámparas fundidas o rotas que hay necesidad de cambiar. Vinculado muy de cerca al tema de la seguridad, ¿no? Vinculado al tema de la seguridad. Entre mejor alumbrado público tengamos, mayor seguridad tendremos. También tema de poda de árboles, precisamente que tapan luminarias, es también un tema que nos reportan seguido. ¿Entonces tú ya canalizas servicios municipales? Nosotros canalizamos a las diferentes dependencias. Es todo un trabajo transversal donde hemos afinado también procesos y tiempos de respuesta con las dependencias para que canalizamos el turno a la dependencia, la dependencia le da respuesta al ciudadano y no lo hace de conocimiento a nosotros. Ahí no termina el trabajo de atención ciudadana. Hacemos un trabajo, una especie de auditoría interna,
donde de ese número de llamadas que recibimos de reportes, tomamos una muestra y le hablamos directamente al ciudadano para ver qué tipo de atención recibió. Una encuesta de satisfacción. Una encuesta de satisfacción. ¿Cómo te va a platicar? ¿Cómo resultan esas encuestas? Fíjate que nos hemos llevado muchas sorpresas. Te voy a decir, por ejemplo, tenemos también el servicio telefónico 072, que lo hemos ido profesionalizando. Cuando llegamos al municipio, se contestaba no a través de una central de llamadas, sino era un simple conmutador. Entonces, no podíamos ni contabilizar llamadas, ni podíamos saber quién nos estaba llamando, ni clasificar. Hoy ya contamos con ese mecanismo de clasificación. Esto evita a los bromistas, ¿no? Evita a los bromistas porque los identificas con nombre y apellido, les pides un número donde ubicarlos, un correo electrónico. Ya son más datos que tenemos de la ciudadanía. Habría que ser muy maldoso, muy sofisticado. Pero que no dejamos de recibir, lamentablemente no dejamos de recibir también llamadas de broma, pero la mayoría han sido llamadas reales, ¿no? Te comento, al inicio de la administración, que contábamos con palitos y rayitas cuántas llamadas recibíamos, contabilizamos alrededor de 8,000 llamadas mensuales. Hoy ya con este sistema moderno, donde automáticamente nos va haciendo la contabilización y la generación de reportes, nos subió a un promedio de 20 a 25 mil llamadas mensuales. También eres más eficiente para responderlas. Digo, por lo menos en el primer nivel de atención, otorgar el folio, etcétera. Es correcto. Por lo menos ya le estamos dando la primera atención al ciudadano. Que no siente que hable con la pared. Es correcto. Eso es muy importante porque pues esto nos da la idea que estábamos dejando de contestar alrededor de 15 a 20 mil llamadas de ciudadanos que pues estaban seguramente enojados porque ni siquiera la primera respuesta recibía, ¿no? Ahora debe haber temas estacionales. Ahorita en lluvias a lo mejor también tienes ahí una... El tema de bacheo. El tema de bacheo es un tema que... O alcantarillas rotas o cosas por eso. Es un tema que ahorita en esta temporada se incrementa un poco en porcentaje de demanda, pero de la misma forma pues trabajamos con obra pública para que se le dé solución. ¿Y no se empiezan a quejar las dependencias? Digo, oye, María, traigo todo lo que tengo y tú encima me estás mandando aquí 20 peticiones. Por eso está dentro de la Secretaría Particular y por eso es un programa del alcalde. No puede haber... La queja de las dependencias no puede haberla porque tiene la obligación de atender a la ciudadanía de la mejor manera, ¿no? Entonces, sí habrá temas en los cuales pues, los tiempos de respuesta o la solicitud del ciudadano lleva un lapso mayor de tiempo en atender, ¿no? Pero los procesos de tapar un bache, de cambio de una lámpara, por ejemplo, en tema de cambio de lámparas, traemos un tiempo de respuesta de 1 a 3 días. Eso quiere decir que pues, estamos trabajando de manera conjunta. ¿Y ya las ponen de las nuevas lámparas LED o todavía las ya estamos No, ya todo lo que se está instalando actualmente ya es pura lámpara LED. Ya el nuevo sistema que se trae en tema de alumbrado público es instalación de lámpara LED nada más. ¿Sí? Esto pues, ahorra y también genera una mejor iluminación en la zona. Sí. Aunque sí. No hay un programa todavía para cambiar zonas completas. Se está trabajando en un programa donde, y ya te lo podrá comentar el director de obra pública, pero donde se trae el cambio del 80-85% de las luminarias del municipio, de todo el municipio. Entonces, se estará presentando próximamente, pero es un programa donde se estará cambiando a lámpara LED este porcentaje de luminarias. Lo platicaremos con él porque seguramente implicará otras cosas. Sí, así es. Endeudamiento y cuestiones así. Oye, Gonzalo. Sí. Cuando haces giras, cuando el alcalde sale y recorre estas comunidades, sobre todo zonas marginadas, me imagino que hay otro tipo de demandas. Seguridad, empleo, etcétera, sí. Que no pueden ser nada más canalizadas a una dependencia, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Así es. Mira, en temas de seguridad, pues eso sí, directamente con Secretaría de Seguridad. Incluso es la única parte de servicio que se separa del modelo de atención ciudadana. El 066 se sigue utilizando para tema de emergencia y así le pedimos a la ciudadanía que siga utilizando este servicio. Y el 072 era para otro tipo de reporte de falla de servicio municipal. Sí es esta diferencia por lo delicado del tema y porque se necesita dar otro tipo de trato. Y efectivamente de las demandas que nos pide más el ciudadano en estas giras es el tema de incrementar los rondines de la policía, la limpia de baldíos, porque en estas áreas pues generalmente son aprovechadas para delinquir. Tiene que ver también con el tema de alumbrado. Básicamente es lo que nos piden y también se está trabajando fuertemente con el tema con los chavos banda,
porque también es un problema donde se alojan principalmente vicio de consumo de droga, de alcohol. Y está, todo echaron esto. A andar de nuevo el programa Lobo, ¿no? Se tiene el programa Lobo nuevamente y precisamente es el que está trabajando con estos chavos banda para darle la oportunidad, que es lo que requiere, ¿no? ¿La demanda de empleo ha disminuido? ¿Ya no es una prioridad todavía? Mira, el tema de empleo siempre va a ser una prioridad, ¿no? Pero sí no ha sido una frecuencia y una demanda constante que le hayan estado haciendo al alcalde. Básicamente va sobre el tema de dignificar espacios públicos y en el tema de una mayor presencia policíaca en las colonias. Eso sumado a los temas del servicio ya municipal, que tiene que ver con el alumbrado, con el bacheo, con la mejora del entorno, desde meter pavimentación de calles, como acabar también con temas de graffiti, es temas que nos piden. Bueno, que luego bastante. Ahí hay varias técnicas, ¿no? Una de ellas es también trabajar con los grafiteros, ¿no? Darles espacios y no nada más reprimirlos. Se está trabajando fuertemente con ellos, en el sentido que ahora nos ayuden. Traemos un programa que se llama Pinta tu Entorno, donde a través de este programa otorgamos por las herramientas para pintar fachadas, para pintar zonas, colonias, y con la colaboración de los chavos banda, pues lo estamos haciendo, ¿no? Hasta les paga. Exactamente, y también en espacios, en barras, donde también ellos se puedan expresar de manera artística sus... Esta estrategia que siguió la administración pasada de las famosas plazas de la ciudadanía, que de alguna manera es presencia de la autoridad en estos lugares, ¿va a continuar? ¿Ustedes están pensando darle una variante, seguirlo? Pues básicamente le estamos dando una variante a las plazas de la ciudadanía, donde realmente sean centros donde la gente se pueda reunir y pueda tener cerca a la autoridad. Y es por eso que hemos alojado en estas tres plazas de ciudadanía las oficinas de atención ciudadana vía directa. Así es como los pueden ubicar vía directa, para que también el ciudadano tenga una comunicación directa con la autoridad, además de todos los servicios adicionales que se le está dando ahí en tanto tema incluso médico como talleres para la gente, ¿no? También en estas giras estamos llevando unidades médicas, unidades dentales, para que la gente pueda acudir y pueda revisar también su salud, ¿no? Bueno, una pregunta que tiene que ver con una cosa muy concreta. Este centro contra las adicciones que inauguraron hace unos 10 días aproximadamente, el gobernador del estado y el secretario de Gobernación aquí en León, ¿quién se hace cargo? ¿Se hace cargo el municipio de operarlo? Sí, lo opera directamente el municipio. Es una inversión federal, pero que sí, que había presupuesto para nómina y tener ahí gente disponible. Todo sí, a través precisamente de la Secretaría de Seguridad Pública es como se está operando el centro. ¿Sigue funcionando muy bien, así como el día de la inauguración? Sigue funcionando. Los invitamos a que lo visiten. Sí, claro que sí, sigue funcionando. Y la cancha quedó muy bonita porque jugó el secretario de Gobernación. Hay que ver cómo va a estar en unos 6 meses. No, esperemos. Uno de los compromisos del alcalde es mantener lo mejor posible toda la infraestructura del municipio. Y lógicamente ir mejorando la imagen urbana de la ciudad. Porque ahora una no es ninguna, ¿no? En esta ciudad han faltado muchos más de estos centros. Sí, claro, nunca serán suficientes, pero estaremos trabajando fuertemente en estas estrategias de apoyo a la gente que tiene problemas de adicción. Entonces, digo, para concluir un poco y mandar un mensaje, quien quiera plantear un asunto que tenga que ver con un tema municipal, queja de un servicio, solicitud en algún tipo de atención, básicamente temas de los servicios municipales, limpia, iluminación, obra pública, cuestiones ambientales, puede dirigirse a estas unidades. Es correcto, estas unidades de vía directa, puede hacerle a través de Twitter, puede hacerlo a través de chat, puede hacerlo a través del 072. Como una especie de ventanilla única. Es una ventanilla única, exactamente, ese es el modelo, ventanilla única. Donde el ciudadano pueda acudir a hacer cualquier tipo de reporte de un servicio municipal y este será canalizado a través de la Dirección de Atención Ciudadana a las dependencias que tengan que darle atención al tema. También hay ocasiones en que no recibimos solamente
quejas de problemas que tengan que ver con la administración municipal, también con dependencias de carácter estatal y federal. Y bueno, ahí también canalizamos a estas dependencias por parte del municipio la solicitud del ciudadano. Muy bien. ¿Sí? Gonzalo, pues bueno, me queda clarísimo. Estaremos listos para estaremos pendientes, mejor dicho, de lo que va a pasar en septiembre, que ya es el primer informe de gobierno. El primer informe de gobierno, ya nos estamos preparando para el primer informe de gobierno. Todavía no saben dónde. Estamos viendo ya tema de fecha, de horario y el lugar, pero lógicamente también tendrá que ser puesto a consideración del ayuntamiento. Muy bien. Bueno, y una noticia el día de hoy, el nuevo director del Parque Metropolitano, que eso nos andaba pasando, ¿no? Sí. Que es Javier Camarena. Javier Camarena, ex delegado de Semarnat en Guanajuato. Bueno, ya luego lo invitaremos a platicar. Gonzalo, muchas gracias. Te agradezco mucho, Arnoldo, la invitación y estamos aquí invitando a la ciudadanía para que utilice estas herramientas en beneficio de resolver la problemática de sus colonias y pues también tener una mejor imagen como administración municipal, ¿no? La ventanilla es vía directa. Vía directa. En el municipio de León. Así es. Es el secretario particular del presidente municipal de León, de Héctor López Santillana, Gonzalo León Zavala. Vamos a continuar en entrevistas en un momento más.